Bendiciones, bendiciones para todos ustedes en este jueves eucarístico y sacerdotal. Bueno, el centro de nuestros días, mis queridos hermanos, especialmente de hoy jueves, es el Santísimo, es la custodia divina y hermosa que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante y también a que nuestros proyectos de vida y espirituales se cumplan. Vamos a ver, mis queridos hermanos, qué nos dice el Evangelio en el día de hoy. Es tomado nada menos que de San Marcos 8:27-33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otro Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Hay que pensar no como los hombres, hay que pensar desde la perspectiva de Dios. Por eso Jesús viene a darnos su palabra, mis queridos hermanos. Sí, es muy importante. Porque vemos cómo Jesús está dando un mandato muy importante y es que va a tener que sufrir. Pero además de ese sufrimiento, además de ser crucificado, va a resucitar al tercer día. Y todas estas palabras de Jesús verdaderamente se cumplieron. ¿Por qué? Porque así cumpliendo su palabra, nos iba a dar a nosotros nueva vida, sus sacrificios. Todo lo que ha hecho lo hizo lógico por amor. Viene a darnos fortaleza espiritual, que es la que necesitamos para reforzar primero nuestra fe, segundo la esperanza, el otro el sentido de oración y cambiar esa actitud que tenemos. La actitud debe ser a modo Cristo, quiere decir que Cristo sea el centro de todos. Por eso, mis queridos hermanos, pensar no como los hombres, sino siguiendo los mandatos de Dios. Que Dios me lo bendiga en este jueves sacerdotal, estaremos rezando por cada uno de ustedes y aquí déjenme las peticiones frente a la custodia. Bendiciones.